Torreón. Allá está nuestro compañero Roberto Iturriaga con Horizonte Lagunero y él nos va a platicar lamentablemente de una tragedia. ¿Cómo estás, Roberto? Gusto en saludarte. Hola, Lucero, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarte con información que generamos acá desde Horizonte Lagunero. Mira, desgraciadamente te tengo que platicar respecto a una tragedia carretera ocurrida durante este lunes allá en el estado de San Luis Potosí. Y es que estudiantes de la Universidad Autónoma de La Laguna, acá en Torreón, sufrieron una volcadura cuando regresaban a un concurso de rondallas en el estado de Veracruz. Habían obtenido un lugar destacado, un premio inclusive allá en este concurso en el estado de Veracruz. Regresaban, todo muy normal, todo muy tranquilo, pero al pasar por el estado de San Luis Potosí, sufrieron una volcadura en el camión en el que viajaban. Desgraciadamente, las versiones indicaron que había sido grave esta volcadura, que este accidente carretero había sido importante. Trascendieron primero las versiones de que había decenas de lesionados en este incidente, y ya posteriormente Lucero, desgraciadamente, se confirmó la pérdida de la vida de una de las estudiantes que viajaban ahí en esta unidad. Se le identificó como Mildred Ariadna Larios García, estudiante de bachillerato, quien desgraciadamente por las lesiones pudo sobrevivir. Fue trasladada al Hospital Ángeles de allá de San Luis Potosí, pero ya a las horas se confirmó que había perdido la vida. Obviamente la comunidad universitaria de bachillerato de la Universidad Autónoma de La Laguna pues expresó sus condolencias a través de comunicados en redes sociales. Obviamente conmocionó esta noticia del fallecimiento de Mildred Ariadna, que Lucero, de lo que se sabe es que era una jovencita muy activa en la preparatoria, que era muy gustosa de las artes, del anime, y que obviamente destacaba por su talento musical en los últimos años. También en redes sociales, Lucero, comenzaron a circular videos en donde se observan momentos después de esta volcadura y en los que algunos testigos señalan que supuestamente las llantas del camión se encontraban en mal estado. Obviamente, Lucero, esto tendrá que ser corroborado, por las autoridades para ver si efectivamente tuvo que ver el estado de las ruedas, pero lo que sí se observa es que obviamente fue un accidente muy duro, fue un accidente que derivó en esta tragedia, y que todavía hay estudiantes que se están recuperando. La información está a cuentagotas, pero nosotros pendientes desde Horizonte Lagunero. Oye, Roberto, ¿qué ha pasado con el cuerpo de esta chica? ¿Ya lo trasladaron para acá, para Coahuila, o qué ha pasado hasta este momento? Lo que ha trascendido, al menos extraoficialmente, Lucero, que hemos podido conocer, es que todavía se encuentra en San Luis Potosí. Están realizando ahí alguna cuestión de papeleo con el servicio forense de aquella entidad, y que también tiene que ver con las investigaciones de las autoridades, Lucero, por tratarse de una muerte no natural. Claro. Es un proceso que se tiene que seguir, pero estamos nosotros pendientes. Bueno, pues estaremos atentos a la información que pueda ocurrir. Te mandamos un gran abrazo de igual forma a toda la gente allá en La Laguna, y estamos al pendiente. Abrazo de vuelta, Lucero. Muy buena noche desde La Laguna. Gracias. Buenas noches.